Me gusta encender tu luz y apagar el mundo. Hola, soy Lorena Castaño, bienvenidos a Frisón TV. Hoy me encuentro desde la ciudad de Manizales en el Banco de la República, un lugar espectacular con una compañía de Smith y la Butaca. Smith ya ha estado en la casa de los famosos Frisón TV, las entrevistas anteriores las pueden ver acá. Y Smith, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa, a la casa de los famosos Frisón TV. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Súper bien, gracias a Dios. Muy contento de estar nuevamente aquí en la pantalla de Frisón TV. Muy contento aquí de tu compañía y de este clima tan agradable que siempre nos da Manizales. Claro que sí, siempre bienvenido. Y contémosle un poquito a la gente quién es Smith de la Butaca, por los que no han visto la entrevista anterior. Bueno, yo soy un cantante, cantautor de la ciudad de Manizales. Me encanta la música, soy guitarrista, pianista, compositor, bajista. Y nada, pues aquí estamos compartiendo un poquito nuestra música. Un lugar que no tenga tu nombre, tu voz, tu recuerdo. Tú vienes con una propuesta súper especial que se llama Sentirme Vivo. Cuéntame, ¿por qué el título de esta canción? Bueno, sí, Sentirme Vivo es el cuarto sencillo con el que estamos aquí trabajando en nuestra carrera y nada, Sentirme Vivo habla de eso. Hay muchas cosas que nos hacen sentir vivos. A mí la música me hace sentir vivo y entonces es de eso, de que tenemos que como coger lo bonito que hay en la vida y darnos, valga la redundancia, vida por medio de esto. Entonces, ¿ese sería el mensaje o cuál? El mensaje es que el amor nos da vida, ¿sí? Entonces, pero es que el amor lo podemos encontrar en todas las cosas. O sea, el amor lo encontramos en el sol, en el aire, en la naturaleza, en otra persona. Pero a veces el amor también está dentro de nosotros mismos. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar muy bien, dar amor, recibir amor y así nos vamos a sentir vivos. No hay un lugar que no tenga tu nombre, tu voz, tu recuerdo. Smith, cuéntame quién escribió la canción Sentirme Vivo. Bueno, Sentirme Vivo, a diferencia de mis anteriores canciones que son composiciones propias, es la composición de un amigo. Él es Alex Aguirre, él es un compositor, también cantautor de aquí de la ciudad de Manizales y él fue el que me regaló esta canción que se llama Sentirme Vivo. Y es que Alex Aguirre también lo hemos tenido en la casa de los famosos Frisón TV. Si ustedes quieren ver la entrevista anterior la pueden ver acá con su nueva canción Geografía. A despertar en ti en tus mañanas, dormir a contraluz del miedo y las ventanas. Smith, vemos que en las letras de tus canciones siempre está la palabra butaca. Cuéntanos, ¿esto es un sello personal o a qué se debe? Bueno, pues como ustedes saben, yo soy Smith y la butaca, ¿sí? La butaca ha sido una compañera. Ella ha estado conmigo desde el año 2015 más o menos, antes de que yo fuera Smith la butaca. No, aún antes, yo creo que para ella es del año 2012. Antes de que yo fuera Smith la butaca estaba conmigo, me acompañaba a ir a un sitio, a otro sitio, cantaba. Y pues en el 2016, cuando inicio este proyecto que decido llamarme Smith y la butaca, pues he querido incluirla a ella, ¿cierto? Y que la esté presente, que la gente siempre la esté recordando, que la gente sepa que la butaca me acompaña, que la butaca me da tranquilidad, que la butaca es la que, en la que yo me puedo sentar, en la que me apoyo, con la que bailo. O sea, hay una cantidad de cosas que puedo hacer con la butaca. Smith, cuéntame, ¿quién fue el encargado de la producción musical? Bueno, hasta el momento y en mis sencillos anteriores he venido trabajando con un productor de aquí de la ciudad de Manizales también, se llama Jerónimo Salazar. Grabamos en J Studios, un estudio aquí de la ciudad de Manizales, y la masterización a cargo de Camilo Silva, un ingeniero de mastering colombiano, ganador de Grammys, que está radicado también en Bogotá. Ellos, pues con ellos he venido trabajando tanto en este sencillo que es Sentirme Vivo como en mis canciones anteriores. Te quedas si no estás, tu mirada es mi receta en todas mis canciones. Smith, cuéntame qué ritmos manejaste en la canción Sentirme Vivo. Bueno, Sentirme Vivo, digamos que el género con el que yo vengo trabajando es el pop, en este caso pop urbano. Tenemos un beat urbano que se nota pues muy presente en la canción, pero aquí encontramos un poco de reggae, sí, un poco de reggae. La canción es muy tropical, muy playera, entonces principalmente es como la unión de estas dos cosas, lo que es el reggae, lo que es el beat urbano. Vamos a encontrar sonidos de guitarras eléctricas, muchos teclados, sí. Tratamos también incluir instrumentos orgánicos como lo son el saxofón, saxofones, trompetas que se encuentran en la canción, le dan como mucha frescura. Es una canción muy fresca, muy playera, muy como para
para gozar, para rumbear un poco. Entonces digamos que tú también utilizas algunos instrumentos aparte del de la guitarra. Sí, claro. Pues en mi caso yo soy intérprete de otros instrumentos, el piano, la guitarra, el bajo, la batería. En mis canciones normalmente grabo los bajos de mis canciones, en algunas canciones grabo las guitarras también, sí, pero digamos me gusta mucho sobre todo los instrumentos que son tocados de manera orgánica, de manera real, ¿sí? Aunque también encontramos muchos sonidos ampliados y muchos sonidos digitales y electrónicos en mi música, ¿cierto? Siempre estoy procurando por incluir instrumentos orgánicos dentro de mi música. Cuéntanos sobre el video, ahora sí, ¿quién lo filmó? Cuéntanos, ¿quién te colaboró con eso? Bueno, el video es una producción hecha por Corte Agencia Producciones, su director Jefferson Ortega. Jefferson fue también el director del video anterior, ahí nos vemos, que fue un video que a la gente le ha gustado demasiado. Ha pegado muchísimo. Sí, 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 gustó demasiado. Los invito a que lo vean también, pues si no lo han visto, ahí nos vemos. Y ahorita con Sentirme Vivo, pues cambiamos mucho el concepto, porque lo otro fue en espacios abiertos, muchas locaciones, estuvimos en otra ciudad grabando el video, mientras que en este estuvimos en un espacio cerrado y utilizamos la técnica del croma, muchas luces también como LED y luces oscuras, todo eso con el objetivo de darle como la sensación tanto de urbano como, te decía, desde lo musical tropical. Entonces también desde la parte visual quisimos reforzar un poco esto. Sí, porque vimos mucho color, cuéntanos a qué se debe eso. No, lo que queremos es que la gente sienta una canción fresca, una canción que sea fresca, que nos lleve un poco como hacia la parte Caribe, ¿cierto? Mar, playa, todo eso. Entonces lo que quisimos buscar tanto desde la música como desde la imagen es frescura, mucha frescura en nuestra canción. Bueno, ¿y qué locación se utilizó? No, estuvimos en un estudio, en una casa, pues aquí en la ciudad. Allá nos metimos y utilizamos diferentes partes de la casa, pero pues nada como muy especial, ¿sí? Lo que buscamos fue como sitios oscuros, un garaje, y pues la técnica de croma, pues una sala que la iluminación funcionara pues de buena manera. Tus ojos profundos, me gusta cuando estás aquí y sobran los espejos. Smith, cuéntame quién te acompaña en el video, la modelo, porque está muy bonita y porque muestran solo su rostro. Bueno, ella es Valentina Mejía, ella es una empresaria aquí en la ciudad de Manizales, una chica, pues la verdad, algo que yo rescato mucho de ella fue la actitud. O sea, ustedes no se imaginan la actitud tan importante, tan impresionante que ella siempre puso frente al video. Lo del rostro, pues, a ver, los que han visto el video y los que no lo han visto, vayan a verlo, es una chica muy, muy, muy hermosa. Entonces, al ser tan linda ella, pues aprovechamos su sonrisa, su mirada, y pues también la canción habla un poco de eso, dice: me gusta encender tu luz y apagar el mundo, me gusta descifrar el brillo en tus ojos profundos. Entonces la canción, al hablar de esto, de la mirada, y teniendo pues este rostro tan hermoso, tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales el productor, porque finalmente esas decisiones ni siquiera son mías, ¿sí? Son decisiones del productor, y me imagino que él trata de capturar toda esa belleza que hay en ese rostro para poder plasmarlo a través del video. Bueno, y quedó espectacular, así que ustedes todos a ver ya Sentirme Vivo de Smith y la Butaca. Y me basta con la risa que me das. Smith, ¿de pronto alguna anécdota detrás de cámaras del video Sentirme Vivo? A ver, yo qué te digo, una anécdota, yo pienso. La verdad es que este video fue muy tranquilo, o sea, fue un video que salió de manera muy fluida, lo hicimos en un solo día. La locación pues no tenía como muchas cosas para hacer. De pronto, digamos, no sé, los que sepan un poco de croma y esto, pues es una tela verde que toca poner atrás, ¿sí? Y la tela no llegó al tamaño que lo necesitamos, llegó más pequeña. Entonces tocaba jugar mucho con que la cámara no se saliera del croma, con la cercanía y eso. Pero en términos generales, pues fue muy, muy sencillo grabar. Fue muy sencillo grabar, todo salió muy fluido. Fue muy ágil todo, la verdad. Así como una anécdota o algo así como muy complicado, algo chistoso, algo que nos hubiera pasado, no, fue muy, muy sencillo todo. Bueno, pero es que les quedó espectacular. Bueno, y redes sociales para que todos los seguidores de Frisón TV vayan y te sigan, por favor. Claro que sí, en todas las redes sociales me encuentran como Smith y la Butaca. Smith es SMITHY, la Butaca. ¿Dónde me encuentran? Vea, estoy
en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahora estamos explorando TikTok. Estamos ya explorando TikTok y pues lógicamente en YouTube para que vean el videoclip. Y en todos lados es muy fácil porque es Smith y la butaca. No, todos a seguir a Smith y la butaca. Smith, te vamos a regalar algo muy especial. Por favor, una manillita de café. Bonito. Percibe su aroma. ¿Y a dónde te lleva este delicioso aroma? Cuéntanos un poquito. Pues no, el aroma de café, a ver, te cuento. Yo aquí en Manizales vivo cerca de una tostadora de café, ¿cierto? Entonces, pues lo primero que me lleva es a mi casa y es un espacio de tranquilidad. O sea, el café y ese aroma siempre me va a generar tranquilidad, paz, armonía. Entonces es muy rico. Bueno, super. Para que siempre nos recuerdes y recuerdes que esta es tu casa, la casa de los famosos Frisón TV. Claro que sí. Ser tu luz y apagar el mundo. Me gusta descifrar el brillo en tus ojos profundos. Bueno, Smith, y contémosle a todos los televidentes de Frisón TV qué se viene para este 2020. Bueno, claro que sí. Bueno, pero antes de eso, yo quiero hacer un agradecimiento especial a una persona, John López. Ha sido una persona que me ha colaborado demasiado en este proceso, por ejemplo, de sentirme vivo, con dos marcas que él trabaja, Rodico, una marca de ropa. Aquí en Manizales y también con su restaurante Panda Bambú, así que los invito a que vayan y visiten Rodicoa, que visiten Panda Bambú para que sepan lo rico y lo delicioso también que es esta comida. Y bueno, ¿qué se viene para este 2020? Muchas expectativas, primero que todo, ¿sí? Estamos con muchas expectativas de lo que es Sentirme Vivo. Apenas vamos a empezar la gira de medios y la promoción de Sentirme Vivo. Este es el primer medio en el que estoy promocionando Sentirme Vivo. Entonces, en primera instancia, eso, promoción de Sentirme Vivo, trabajo por Sentirme Vivo. Les voy a contar algo así, pues es algo, eso es primicia. Cuéntanos, uy, primicias, nos encantan las primicias. Yo trabajo con un equipo de influencers aquí en Manizales y dos de los influencers del equipo me dijeron, Smith, es que queremos grabar algo, ¿cierto? Y entonces decían que queremos grabar reggaetón, pues yo, aunque hago algo urbano, pues no es reggaetón como tal y pues nunca había grabado reggaetón. No soy experto en el reggaetón tampoco, entonces les dije, yo de reggaetón no sé mucho, pero tengo un amigo que sabe reggaetón y es un reggaetonero de la ciudad que se llama Tai el Genio. Entonces hablé con Tai el Genio le gustó la idea y entonces los cuatro grabamos una canción, un reggaetón, que prontamente estaremos haciendo el video y que prontamente lo estaremos lanzando. Entonces somos Luis Vera, Juan Camilo Marín, Tai el Genio, Smith la Butaca y somos los panas. Entonces esto es algo nuevo que se va a venir. Es una primicia porque esto no se ha dicho en ningún lado y apenas lo estoy viendo ya aquí por primera vez. Ojalá no me regañen ellos por haberme soltado con esa primicia aquí como tan rápido. Bueno, pero yo creo que va a estar espectacular, así que todos a seguir por todas las plataformas virtuales a Smith la Butaca y escuchar y ver el video de Sentirme Vivo. Y ahí nos vemos entre muchas otras canciones. Me basta el roce de tus labios al besarme. Me gusta despertar en ti en tus mañanas. Dormir a contraluz del miedo y las ventanas. Smith, quiero que te comprometas con la casa de los famosos Frisón TV a que vas a venir acá a nuestras cámaras, con los panas, por supuesto, a informarnos de tu nuevo sencillo. Claro que sí. Yo hablaré con los panas y estaremos por acá. Antes yo les agradezco, o sea, quiero agradecerles infinitamente por abrirme en esta pantalla, por permitir siempre que la música de Smith y la Butaca la puedan ver y oír muchos televidentes que están pegados de las redes de Frisón TV. Entonces, que nos digan ahora que los panas también vamos a venir aquí, para mí es un orgullo y yo sé que cuando les diga a ellos eso, ellos se van a sentir muy felices de poder mostrar esto nuevo que traemos aquí en Frisón TV. Bueno, acá los esperamos y ustedes todos pendientes. Me gusta descifrar el brillo en tus ojos profundos. Regálanos entonces un pedacito de tu canción Sentirme Vivo. Claro que sí. El corito dice así. Es que me gusta tenerte a mi lado, sentirme vivo y tan enamorado. No hay un lugar que no tenga tu nombre, tu voz, tu recuerdo. Es que me gusta probarte de a poco, sentirme vivo y con tu boca loco. Soy un adicto a tu piel, tu nombre, tu voz, tu recuerdo. Espectacular. Es que me gusta tenerte a mi lado, sentirme vivo y tan enamorado. No hay un lugar que
que no tenga tu nombre, tu voz, tu recuerdo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Smith y la butaca, y estoy muy contento aquí en la casa de los famosos, Frisón TV. No soy un adicto a tu piel, tu nombre, tu voz, tu recuerdo. Que me gusta tenerte a mi lado.